estrategia. Vamos a contar que arranca el duelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡duelo! ¿Charlotte? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se fue bien? Es que no veía un carajo, la peluca se me ponía en el pelo. Perdón. ¿Qué pasó? No, no escuché. ¿Qué pasó, Charlotte? Que la peluca se me ponía en la cara y no veía un carajo, Marce. Claro, no veía. Yo la vi que no estaba viendo. No, no me pongo más peluca. Claro, no, la vi como nah. Molesta. Claro, sí, no veía es nada. La peluca, Marce. No veía nada. No veo un carajo. No veía un carajo. No veía, claro, yo vi que no estaba viendo nada. Bueno, señores, vamos a ver si querés que ellos sigan. Entra, me mata, Charlotte. Entrás a la aplicación del 3 y votás a tu pareja favorita. O llamás al asterisco 13013. O si no, mandás un mensaje de texto. Baila Charlotte al 13013. Señores, se viene la segunda pareja de esta noche, presentada por Swift. Swift presenta las hamburguesas más ricas. Las hamburguesas Swift están hechas con carne 100% vacuna, para que las disfrutes al 100%. Además, son aptas para celíacos, para que nadie se pierda su increíble sabor. Las hamburguesas Swift son las más ricas. Cuando las preparás, el jurado más exigente te va a poner un 10. Señores, se viene la segunda pareja. A ver cómo bailan. Barbie Vélez, Maxi Buitrago, Alejandro Pucheta, el papá de Barbie. Segunda pareja que baila. Barbie sacó el menor puntaje hasta acá. Vamos a ver cómo le va en el duelo. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Barbie! Esta canción ha sido un pensamiento. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Bueno, tanto amor. Que ya no recuerdo nada, que no solo estuve. Un amor puro y natural, digno de admirar. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Te siento en las nubes cuando tú me besas. Bueno. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo.
Vélez que festeja ahí con su papá, festeja toda la hinchada allá, con las banderas, con los colores de San Lorenzo. Si quieres que sigan, Barbie, Maxi y Trago, baila Barbie del 13013. O entras a la aplicación del 13 o si no, llamás al asterisco 13013. Señores, se viene la tercera pareja. Tenemos una visita muy importante y acá está en el piso Nurcan Kirşan, que es el protagonista de Esposa Joven, la novela turca Éxito del 13. Bueno. Está acá con Jasmine Atur. Un gran aplauso para Nurcan Kirşan, que hace de Ferman en la novela, en Esposa Joven. Bienvenido, hola. Bienvenido, maestro. Bienvenida, Jasmine, también. Gracias. Que traduce. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, la bienvenida, la verdad que lo admiramos mucho. Bienvenido acá a la Argentina y al programa. Gracias. Encantado. Muy bien. Lo que le quiero decir es, ¿conoce a Ergun Demir? Porque acá vino Ergun Demir como la gran figura de la Argentina y de Turquía. Parecía que era el primer ministro turco. Ergun Demir es... this picture is Ergun Demir. ¿Burdatan? ¿Eh? No, lo conoció acá, en Argentina. Perdón, no, Nurcan. No, porque... Pero perdón, el tipo allá no es medio un... Lo que es Ricardo Darín acá, no es un tipo grosso. El tipo no es muy... El tipo allá no es una figura del espectáculo. ¿O Nurcan? No, ¿no? No. La no, la verdad claro. Que no. Acá nos hizo un cuento turco porque la verdad que... Acá vino como alguien muy grosso. Acá el señor es figura. Sí, pero Jasmine también nos dijo que era muy grosso Ergun Demir. No, yo traducía. ¿Cómo que no? Yo traducía lo ¿Vos que... Vos no decías que era exitoso, él también allá. Hacete cargo ahora. A ella le pidió. Explicale, no. Explicale lo que estás diciendo. Lo que no, está... si mi diarmarquía se le... Queremos escuchar el turco, Jamil. Queremos... Oye, Vijay, véndeme de... Alguien choc big beer figure fan de Ben Ergun está. Me encanta el turco. No, le dijiste que yo no traducía. No tiene un sorongo, pero me encanta. Como que es un mantra. Yo le traducía a Ergun. Ah. Bueno, ¿le gustaría algún día bailar acá? ¿Algún día estar en el bailando? ¿Baila? No, parece buenísimo, dice, sí. Le gusta, bueno. Muy bien. ¿Es casado, soltero? ¿Cuál es su estado? Soltero. Soltero. ¿Le gustan las mujeres acá de Argentina? Así. ¿Argentina y Candarse Bjornsson? Sí, sí, le gustaron. Es un enamoradizo, ¿ves? Es un enamoradizo. ¿Bjornsson? ¿Colaicha? Mira, Zor. No, es difícil que me enamore. Es difícil que se enamore. Bueno. No es vos, sí. No, no. Es así, directo, porque el otro Ergun Demir lo que tenía no... Nada, una sanata... No, una cosa, había actuado en Francia, no... ¿O no está? No, bueno, eso es cosa de él, yo no soy así. No es así, bueno. Bueno, bienvenido, felicitaciones por el éxito de Esposa Joven, ¿eh? La verdad, una de las novelas más exitosas acá en la Argentina y acá en la pantalla del 3. Gracias. Gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, ¿eh? Mirá, si viene acá. Vamos a... El primer turco famoso que vamos a traer. Sí. Señores, atención. No, bien, lo quiero Ergun, pero no debía ser. No debía ser muy conocido. Pero igual lo queremos y nos enamoramos. Es como cuando traes un jugador que no lo conocen mucho y juega bien. Bueno, señores, vamos a ver. Lo pusiste en el primer equipo, pero lo defenestre. Señores, vamos a ver, atención. Se viene la tercera pareja. Se vienen Oscar Ruggeri y Candela Ruggeri para bailar con Nancy, la mujer de Oscar, la mamá de Candela, presentado por Carrefour. Carrefour. Si no pudiste ir a Carrefour en la semana y te perdiste las ofertas, no te preocupes que este fin de tenés revancha. Del viernes al domingo en Hipermarket, 50% de descuento en la segunda unidad de fideos secos, galletitas, dulces, jabón de tocador, desodorantes de ambiente y en los productos de las marcas elegidas. Además, 4x3 en marcas elegidas de leches y gaseosas y exclusivo en hipermercado, 70% de descuento en la segunda unidad de cereales, quesos untables, alimentos congelados y aperitivos. ¡Cuánta cantidad de productos! ¡Qué bueno! Ya sabes, este fin de semana anda a Carrefour. Cada vez tenemos más productos. Señores, se viene Candela Ruggeri, Oscar Ruggeri y Nancy Otero. Se viene la tercera pareja de esta noche. Vamos a ver cómo baila. Estaban para zafar y quedaron adentro. Ay, ¡música, Dios. Maestro! ¡Vamos! ¡Vamos! Oscar, cante. ¡Llévalo! Que te quiero ahí. Bueno. Y está en mi ser amor. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo hondo cuando me enamoro.
Ruggeri. Baila Ruggeri. Si quieres que sigan. ¿Qué pasa? Baila Ruggeri al 13013. O si no, entras a la aplicación del 13 y votás a tu pareja favorita o llamas al asterisco 13013. Bienvenido. Bienvenido al presidente americano Donald Trump. Bienvenido. Acaba de venir a ver el programa. Estamos muy contentos. Felicitaciones. Bienvenido. Presidente electo de los Estados Unidos. Bienvenido. Se hizo un tiempo, voló con su avión privado. Estuvo con Obama ayer en el... En el avión, impresionante el avión que tiene. Habla perfecto, va, entiende perfecto. Él tiene la tonada, es obvio, es americano. Pero bueno, antes que nada, qué lindo color en la cara. Me encanta. No sé si se hace light brush o qué se hace. Pero felicitaciones, felicitaciones por la victoria. Muchos no creían. Nobody believed that. Nadie creía. But I made that real. You know, estoy mucho contenta de estar aquí. En este beautiful country de Argelia, feliz. Argentina. Ah, con China era. Feliz. Venía recién, como tú bien decías, platicando un poco de español, ¿verdad? Venía en mi private chat, realizando algunas fiestas con putas. ¿Perdón? Analizando propuestas y pautas. Para este nuevo gobierno. Realmente estoy... Está contento. Mucha feliz. Imagínalo. No worry. Give me one fucking shit piece for me. And I win the fucking election. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones. Estuvo con el presidente, con Barack Obama. Una transición. Y usted le... How do you know that? That's my chicken. Ese es mi pollo. That's my chicken, you know. Suena mucho mejor. Perfecto. Bienvenido. Bueno, lo único que esperemos que tenga una buena relación con Argentina. Si está acá es por algo. Oh, unbelievable. Of course, we have a good relation with Argentina. De hecho, lo primero que vamos a hacer es invadir Argentina. Perdón, invertir en algo. Las inversiones americanas que las estamos esperando. No, no, with the President Obama, tenemos una excelente relación. Lo voy a mandar a Irak, Que bueno. Lo pase bien, ahí lo van a cagar a cuentes, menudo. Oh, pues a bárbara. Bueno, y lo quiero felicitar, espectacular el peinado. No sé quién se lo hace, qué peluquero es, pero es impresionante. La verdad, felicitaciones, Gracias, muchas gracias. Un gran aplauso para el presidente de los Estados Unidos. ¡Genio! Tremendo. Y la facha que tiene, así viéndolo personalmente, es tremendo. Look at this, look at this. Look impresionante. ¿Y baila la música de Michael Jackson? No, no, tremendo. No, ¿en serio? Porque un fiel exponente americano. Me gusta el merengue también. El merengue, me gusta. Baila Donald Trump. Tremendo. Gracias, Donald. ¿Se va por allá? Gracias, Donald. Señores, gracias, Donald. Señores, se retira Donald. Gracias. Qué buena onda que vi. Va a venir, me dijo que va a venir seguido al programa. Qué bueno. Bueno, señores, se viene la cuarta pareja. Se viene el polaco Barbie Silenzi. Vamos a ver cómo bailan. Hasta acá tres parejas han bailado. A ver cómo viene el duelo. El polaco Barbie, el hermano del polaco, el polaquito. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, polaco! Trabajo más y más para cambiar dolor por rutina. Y así no tiene sentido, mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte. La noche me encuentra gritando a la suerte. Buscarla.
Se abrazan ahí, festejan el baile. Vamos a ver después qué dice el jurado. Si quieres que ellos sigan, baila polaco al 13013 o entras a la aplicación del 13, votás a tu pareja favorita, llamás al asterisco 13013. Señores, se viene la quinta pareja. Se viene el galán de Paraguay con las hermanas, las diosas de Argentina. Mira que viene, mira que me mezcla. Señores, vamos a ver, presenta esta quinta pareja, este quinto trío. Cerveza Schneider. Gracias a mis amigos de Cerveza Schneider que nos acompañan con esta barra de lujo y un barman que no para de lanzar lata de Schneider. ¡Qué bueno! ¿Sabes por qué cada vez somos más los lanzadores de Schneider? Porque este pack de 6 latas sí te conviene mucho más. Porque es una gran cerveza con más cuerpo y sabor. Porque las latas se enfrían al toque y además porque te olvidas del envase. Así como yo, y sumate a los lanzadores de Schneider con este nuevo 6-pack que te conviene mucho más. Schneider, más sabor, más cerveza. Señores, se viene la quinta pareja, el quinto trío, bailando merengue en familia. Van a bailar Nicole Neumann, Jorgito Molinier, Geraldine Neumann, su hermana. Vamos a ver cómo bailan. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Las hermanas y vamos, agarraba una, sacaba otra. Vamos, todavía muy bien. Muy bien, señores. Nicole Neumann, Jorgito Molinier, Jesse Neumann. Si querés que sigan, baila Nicole al 13013 o entras a la aplicación del 13 y votás a tu pareja favorita. ¡Qué nervios, por Dios! ¿Cuáles serán las cuatro parejas que va a salvar el jurado? Se viene la última pareja que viene el duelo. Después se viene un momento tremendo que es la de la salvación. Sí. Y van a quedar dos para la votación telefónica. Presenta la última pareja, Motomel. Motomel, la marca de motos líder en Argentina, que te presenta la nueva Sirius 150. Preciosa. Que posee un diseño deportivo con rasgos dinámicos y agresivos. Un eficiente motor, 150 centímetros cúbicos. Llantas de aleación, freno a disco, tablero digital y tecnología LED para mayor visibilidad nocturna. Sentite único arriba de la Sirius 150 con la calidad y diseño Sirius de siempre. Motomel afianza su compromiso con los más chicos comprando una Motomel. Contribuís con un plato de comida para el Centro Contra las de Nutrición de la Fundación Daresdar. Súbate y viví la experiencia. Mirá qué linda. Adivina la moto esa, la Motomel. Señores, se viene la última pareja. Se viene Ileana Calabró. El Tano Grandolfo, vamos todavía. Vamos, Fernando Tano. Castro, a ver cómo viene este merengue en familia. Es el último, banderas italianas en la tribuna. Vamos a ver, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Tanito! ¡Tano! ¡Vamos, Tano! Tano. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo
sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla, que eres mi vida te dice. Ese hombre.